Hoy os vamos a explicar del arte griego los órdenes arquitectónicos. Comenzamos con la columna dórica. Esperamos que os guste. El pedestal está formado por una grada de tres escalones, dos inferiores llamados estereobatos y un superior denominado estilobato, y no posee basa. Es el más antiguo y simple de los tres órdenes arquitectónicos, y su decoración se caracteriza por conservar la mayor sencillez posible. El fuste es más ancho por la parte superior que por la inferior, y posee de 16 a 20 estrías longitudinales conocidas como aristas vivas. Poseen un ensanchamiento en el centro del fuste denominado éntasis. El capitel consta de un collarino que lo separa del fuste y del equino, que permite la transición de una base circular a una cuadrada. También está formado por un ábaco, sobre el cual descansa el entablamento. Este está compuesto por tres partes: la cornisa simple, el arquitrabe liso y el friso. El arquitrabe es simple y carece de decoración, mientras que en el friso sí existe decoración, donde se alteran los triglifos con las metopas. La cornisa sobresale del friso y encima de ella se sitúa el frontón de forma triangular, dentro del cual se encuentra el tímpano, lugar donde se sitúan las figuras escultóricas que decoran el templo. La parte superior está decorada con una figura denominada acrodea. Una de las características más importantes del arte griego fueron sus columnas y pilares de la arquitectura y escultura. Había tres tipos: corintia, jónica y dórica. Y vamos a ver cómo eran las columnas jónicas. La basa es la parte inferior de la columna y está dividida en dos partes, el toro y la escocia, y esta basa sirve para sujetar la columna. El fuste es la parte central a la que llamamos columna. Es de forma circular y tiene acanaladuras de ángulos matados. Las columnas jónicas tienen 24 acanaladuras. Y por último, el capitel, que es una de las cualidades más conocidas de las columnas jónicas. Está formado por dos volutas que suelen tener decorados, y encima de ellas hay un ábaco que sujeta la parte del entablamiento. El entablamiento es la parte del techo que descansa sobre la columna y consiste en el arquitrabe, el friso y la cornisa. El famoso Erechtheion se edificó entre los años 421 y 406 a.C. y es un fantástico ejemplo del orden jónico. A la derecha se encuentran las cariátides, que son seis columnas con forma de doncella que podrían representar a las seis hijas del rey Erechtheo. Os voy a hablar sobre la columna corintia. Primero os voy a hablar del capitel, que es el elemento más representativo de este orden, y se reconoce por su apariencia de campana invertida. Podemos ver una especie de volutas o espirales en las esquinas, que son la representación de los tallos de las hojas de acanto que adornan la parte baja. En segundo lugar tenemos el fuste, que es de sección circular y presenta un ligero énfasis. Está acanalado por 24 estrías. Como veis en la foto, la columna termina con una basa. Se trata de una pieza de apoyo compuesta por tres molduras, dos voceles circulares y una escocia intercalada entre ambos, que puede ir adornada por unos listeles. No todas las columnas corintias son exactamente iguales, pero se caracterizan por sus flores. Los capiteles de las columnas corintias son los más decorados y también los más delicados. Pueden deteriorarse fácilmente con el tiempo, especialmente cuando se usan al aire libre. Las primeras columnas corintias se utilizaron principalmente en espacios interiores, por lo tanto están mejor protegidos. El monumento de Linterna de Lisícrates, en Atenas, es uno de los primeros ejemplos que podemos ver de columnas corintias colocadas en exterior. En este vídeo vamos a ver los tipos de templos griegos. En primer lugar, tenemos uno de los templos más sencillos,
es de planta rectangular y las salas se dividen en pronaos y naos. Este templo únicamente tiene dos columnas a la altura de los muros. Este templo se divide en varias partes. La primera en crepis o basamento, después estarían los muros y las columnas, después está el entablamiento que se divide en arquitrabe y friso, que a la vez el friso se divide en triglifos y metopas. Después estaría la cornisa, después estaría el tímpano, que es la parte interior del frontón. Este templo se denomina Inantis, y el más famoso es el Tesoro de Delfos. Este templo es de orden dórico. Otro templo de planta rectangular muy similar a este sería el Indopio Antis, que esta vez las salas están divididas en pronaos, naos y opistodomos. Este templo repite la estructura de las dos columnas a la altura de los muros en la parte trasera. Este es un templo muy peculiar, ya que es de planta circular, y este templo se compone de una sala principal que se denomina naos y un círculo de columnas que la rodea. A este templo se le llama monópteros o zolos, porque es de planta circular. También se le llama hípetros si el templo no tiene techo. Este templo es de planta rectangular y tiene columnas en la parte delantera y trasera del mismo. Este templo solo tiene una sala principal que se llama naos, y a este templo se le denomina anfipróstilo. También se le puede llamar próstilo si solo tiene columnas en la parte delantera del mismo. El templo anfipróstilo más famoso es el Atenea Nike, que es de orden jónico y tetrástilo. Este templo se encuentra en un extremo de la Acrópolis. Este templo es de planta rectangular y está rodeado por dos filas de columnas. Las salas se distribuyen en pronaos, naos y opistodomos. Este templo se le conoce como díptero. Este templo es de planta rectangular y únicamente está rodeado por una fila de columnas. Las salas se distribuyen en pronaos, naos y opistodomos. En este templo es muy importante la proporción, y la proporción es que el largo es el doble de columnas más una que las columnas que hay en el frente. Este templo se denomina períptero y el más famoso es el Partenón. El Partenón es de orden dórico y es octastilo. El Partenón se encuentra en la Acrópolis de Atenas.